En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, bienvenidos todos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy celebramos y nos alegramos con toda la Iglesia al celebrar a María Santísima, nuestra Madre, elevada al cielo. Ella ha sido llevada hasta lo más alto de los cielos para estar con nosotros también, como Jesucristo, que subió a los cielos, no abandonándonos, sino para estar mejor en medio de nosotros. En medio de esta celebración, hoy felicitamos a dos de nuestros hermanos canónigos, el muy ilustre señor Leonardo Tinoco y Gustavo Watson, que celebran su cumpleaños. E igualmente felicitamos en su aniversario de ordenación sacerdotal a los muy ilustres señores canónigos, Eduardo Chávez, Carlos Ruiz y Juan Raimundo Maya Paz. Hoy tenemos también con nosotros la visita de algunos sacerdotes del movimiento de Schoenstatt, un movimiento que surgió en Alemania y que ellos están aquí a los pies de la Virgen Santísima también para darle gracias. Y en medio de toda esa alegría, también nos entristece, aún en medio de la esperanza cristiana, la muerte de nuestro hermano, el padre Joaquín Gallo, sacerdote jesuita que murió ayer en la tarde en Chihuahua a consecuencia de un accidente. Él trabajaba aquí encargado de la pastoral indígena en nuestra basílica. Encomendémoslo con mucha fe al Señor por intercesión de Santa María de Guadalupe, de quien él fue siempre un hijo devoto. Y ahora dispongámonos a celebrar nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores, pidiendo perdón al Señor de nuestras faltas y pidiéndole que nos reconcilie con Él. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros.
Gloria a Dios en el cielo. Dios todopoderoso y eterno, que elevaste a la gloria celestial en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos tender siempre hacia los bienes eternos para que merezcamos participar de su misma gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz, y gemía con los dolores del parto.
Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada una de sus 7 cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía: «Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie a tu derecha está la reina. De reyes salen a tu encuentro, de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. De pie a tu derecha está la reina. Escucha, hija, mira y pon atención. Olvida a tu pueblo y a la casa paterna. El rey está prendado de tu belleza. Ríndele homenaje, porque él es tu señor. Entre alegre y regocijo van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia. Después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre». María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La definición del dogma de la Asunción de María tiene lugar en 1950, en el pontificado del Papa Pío XII. Ignoramos si se realizó o cuándo y cómo la muerte de María, que fue festejada casi desde el principio como la dormición de la Madre de Jesús. Es una solemnidad que corresponde a lo que se llama el natalis de los santos, es decir, el día que pasan a ver a Dios, es decir, el día de su muerte. Y esta es considerada en la Iglesia una fiesta muy importante de la Santísima Virgen. La expresión formal del Papa Pío XII en aquella ocasión, definiendo este dogma, fue: la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. La Iglesia celebra pues hoy en María
el cumplimiento del misterio pascual. Ella, que había sido asociada a la muerte de Jesús en la cruz, ahora también es asociada al misterio de su resurrección y de su ascensión a los cielos. Las tres lecturas que hemos escuchado presentan en forma muy concreta los valores de la Asunción de María y el puesto que ella tiene en el plan de la salvación. María es verdadera arca de la alianza y es la mujer vestida de sol, como nos dice el libro del Apocalipsis. Así como el arca construida por Moisés estaba en el templo, porque era signo e instrumento de la alianza de Dios con su pueblo, así María está en el cielo con su integridad humana, porque es signo e instrumento de la nueva alianza. María Inmaculada es un anuncio de la finalidad de la redención, que es conducir a los hombres a una inocencia integral, libre de pecado. Y la Asunción de María es anuncio del objetivo final de la redención, es decir, la glorificación de la humanidad en Cristo. María nos invita a todos los cristianos a sentirnos insertados en la historia de la salvación, destinados a configurarnos con Cristo un día en la gloria, en una felicidad plena en la casa del Padre. Es precisamente lo que nosotros esperamos y confiamos a partir de la muerte de nuestro hermano Joaquín, el padre Joaquín Gallo. Por eso, María es signo de esperanza segura y de consuelo. María misma nos da su mensaje en su cántico del Magnificat. Ella proclama el triunfo definitivo de Dios sobre todas las estructuras y criterios humanos para hacer triunfar el proyecto de Cristo sobre la humanidad. María, glorificada en la Asunción, es la criatura que ha logrado la plenitud de la salvación. Ella es luminosa garantía para la Iglesia de que su destino de salvación está asegurado, porque, como en ella, así en todos nosotros, el Espíritu del Resucitado actuará plenamente su misión salvadora. Ella es ya lo que nosotros anhelamos ser. Hoy pedimos a María de Guadalupe, nuestra madre, la mujer coronada de estrellas, vestida de sol y con la luna bajo sus pies, y considerando, como escuchamos en el Evangelio, que María vino a nosotros y que podemos decir quiénes somos para que la madre de nuestro Dios, Señor, venga a vernos, esté con nosotros. A ella le pedimos que nos conduzca hasta la meta y cumplimiento final de la obra de Cristo, que es nuestra salvación eterna. Que así sea. Así sea. ¿De pie? Hagamos, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Señor, que en el día de hoy ha querido ensalzar a la Virgen María por encima de los coros de ángeles y de santos, y pidámosle que escuche nuestra oración. Respondamos a cada petición diciendo: que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Para que todos los hijos de la Iglesia, unidos a la gloriosa y santa María, Madre de Dios, proclamen la grandeza del Señor y se alegren en Dios, su Salvador. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Para que la misericordia del Señor llegue a sus fieles de generación en generación, y todos los pueblos feliciten a aquella en la cual Dios ha hecho obras grandes. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Para que el Señor, con las proezas de su brazo, enaltezca a los humildes, colme de bienes a los pobres y auxilie a Israel como lo había prometido a los antiguos padres. Oremos. En nombre de tu Hijo interceda por nosotros. Para que Cristo, el Rey que ha coronado a María como reina, cuando entregue la creación al Padre, nos conceda a nosotros, como a María, la posesión del reino preparado desde la creación del mundo. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por el muy ilustre señor Leonardo Tinoco y el muy ilustre señor Gustavo Watson, para que el Señor les dé salud y fuerza para continuar sus trabajos pastorales al celebrar su onomástico. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por el muy ilustre señor Carlos Ruiz, el muy ilustre señor Eduardo Chávez y Raimundo Tapia Maya, para que el Señor lo siga asistiendo en su ministerio al celebrar hoy su aniversario de ordenación presbiteral. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Le rogamos al Señor, por intercesión de nuestra Santa Madre, el eterno descanso del Padre Joaquín Gallo. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Dios nuestro, que constituiste a la madre de tu Hijo, madre y reina nuestra, escucha nuestra oración y haz que, ayudados por la intercesión de María, participemos un día de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Yeah.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra ofrenda fervorosa, y por intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo, haz que nuestros corazones tiendan hacia ti, inflamados en el fuego de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque hoy ha sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu Iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo, todavía peregrino en la tierra. Con razón no permitiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, aquella que de un modo inefable dio vida en su seno y carne de su carne a tu Hijo, autor de toda vida. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por Joaquín Gallo, nuestro hermano, sacerdote, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha confianza y esperanza nos dirigimos a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Habiendo recibido el sacramento de la salvación, te pedimos, Señor, nos concedas
que por intercesión de Santa María Virgen, elevada al cielo, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.